qué? Porque al final del día, este no es mi juego, es el juego de un pueblo que está viendo que ya se despertó y que tiene memoria. ¿Con qué cara van a ir a pedir apoyo para otras cosas en el futuro? Ahí esos memes van a quedar. Entonces, ellos tienen, ¿cómo es que decía? Habían dicho muy vacilón, usted tiene la razón, pero yo tengo el cañón de política exterior de países imperialistas. Bueno, ellos tienen el cañón, el pueblo tiene la razón y tienen el cañón de aquí a el 7 de o al 1 de mayo del 2026. Vamos a ver si el pueblo de Costa Rica los deja seguir teniendo el cañón. Yo, como le digo, para mí esto no es nada personal. Yo voy a seguir gobernando, voy a seguir haciendo que la policía sea más eficiente. Vamos a tener, vamos a seguir mandando proyectos de ley. Vamos a seguir haciendo llamados al Poder Judicial. Estamos haciendo lo que nosotros tenemos, la galera, etcétera. Pero ahora cuando vengan a pedirnos, diputados, es que necesito el puente tal, la carretera tal, o cuando yo vaya a Punta Arenas, yo tengo ya toda la legitimidad del mundo. Es decir, vaya y dígale a su diputado que reselló ese veto, que son miles de millones de colones que pudo haber usado el Estado costarricense para construir el EVAIS, para construir, para pagarle a la caja, para arreglar los puentes, para arreglarle la carretera, señora, que está, ¿verdad? Para arreglar las escuelas que están en orden sanitaria. Es que ni siquiera los 700 millones de emergencia inminente, de riesgo inminente, ahí están todavía. Entonces, ¿para quién gobiernan ellos? Ya yo no lo tengo que decir, el pueblo lo vio.